de Ciudadanos Defensores del Pueblo, doctor Fidel Antonio Corpus. Bueno, las familias de personas que están recientemente llevadas a Barranquilla, el pasado lunes, están llamando la atención de las autoridades, especialmente la Defensoría del Pueblo, señor defensor, sobre la seguridad y el derecho a la vida. ¿Sobre esto qué nos puede indicar? Corresponde a las autoridades proteger a las personas en sus bienes, su honra y su vida. Y corresponde a la Defensoría del Pueblo liderar que las autoridades, no importa dónde estén, sea en Cartagena, Barranquilla, San Andrés, también lo hagan. Si han hecho esta denuncia legítima que acojo con toda la propiedad, es porque se sienten de que sus familiares no están siendo protegidos debidamente. Por lo que estamos morigerando, ya estoy llamando al director de la cárcel del lugar donde están y el señor director de la zona norte, el doctor de Lima, para que de una vez entren a realizar todos los actos positivos suficientes y necesarios para proveer la seguridad y la garantía de la vida del hombre y los bienes a todas esas personas que están siendo procesadas y todavía son inocentes porque no han sido condenadas. Entonces, por ese motivo, tiene que ser una celda especial, diferente a las otras personas, y tiene que ser protegida especialmente porque su dignidad no se pierde ni siquiera si estuvieran condenadas. Así que estamos en eso. Pido a las personas que están realizando esta queja, esta solicitud legítima, a que tengan confianza en la institución, a que no haga zozobra respecto de ello, porque estoy seguro de que las autoridades del interior del país están haciendo lo que tienen que hacer para que estas personas puedan regresar sanos y salvas a sus hogares, como estamos esperando que así sea. Lo que pasa es que los jóvenes que trasladaron el día lunes hacia la ciudad de Barranquilla, ayer tuvieron un percance y tuvieron un atentado en la misma celda. Tuvieron un percance, entonces nosotros estamos aquí en la Defensoría del Pueblo para ver si nos pueden colaborar con el traslado de ellos o un aislamiento en una cárcel diferente a esa. En este momento, ¿ustedes cómo se enteran y cuál es el estado de salud de las personas que están recluidas? Pues en el momento, según supuestamente ellos están bien, pero nosotros sabemos que hay uno de ellos está herido. Entonces hay que esperar, nosotros estamos esperando para ver qué resultado o qué nos dicen. A nosotros nos llamaron una fuente de allá adentro y nos dijo todo lo que nosotros sabemos en el momento. ¿Qué fue lo que pasó internamente en la cárcel? Fue un atentado, se le metieron unos 15, 20 hombres en la misma celda donde están todos los reclusos que mandaron el día lunes. ¿Pero ninguna parte oficial se ha presentado a oficiarle a usted este caso? Ninguna de las partes, ninguna, ni la policía, ni la fiscalía, ni ninguno de los que intervinieron en la captura de ellos han venido a dar ningún parte. ¿Ustedes qué le exigen aquí a la Defensoría del Pueblo? O sea, estamos pidiendo colaboración para ver qué hacemos, para ver si nos pueden colaborar en trasladarlo hacia la isla de San Andrés, porque aquí donde se sienten, pues pueden estar más seguros. Allá no tienen familiar, allá ninguno tiene nadie que lo respalde ni nada por el estilo. ¿Qué le han dicho las autoridades? Pues hasta ahora no han dicho nada. Mi hijo está acusado de una cosa que ni él mismo sabe. Él tiene 17 años trabajando en la Notaría Nacional Única de San Andrés y él está metiendo un cuento que ni él ni nosotros sabemos qué pasó. Él lo sacaron a las 5:30 de la mañana delante de un niño que tiene 7 años, donde dormía con él, donde la policía se metió sin saber nosotros qué pasaba. Nosotros no sabemos nada, nosotros no sabemos por qué mi hijo está metido en ese cuento. Bueno, esta mañana nosotros hemos recurrido aquí a la Defensoría del Pueblo porque lamentablemente nuestros familiares, nuestros esposos se comunicaron con nosotros a decirnos que en horas de la tarde ayer, después de 5 de la tarde más exactamente, hicieron un atentado contra sus vidas al grupo de jóvenes que se llevaron de aquí el día lunes. Nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad, al coronel, al gobierno, que por favor mira a ver acerca de este asunto, acerca de nuestros familiares, porque ellos no son ningunos delincuentes. Nadie en estos momentos está en el zapato de cada casa y de cada familia nosotros para saber qué hicieron o qué no hicieron nuestros
nuestros familiares. Nosotros queremos pedirle al coronel que busque esclarecer qué sucedió ayer en la cárcel Modelo en Barranquilla con nuestra familia, porque se supone que si después de 5 de la tarde nuestros familiares deben de estar detrás de una celda, ¿cómo es posible que otras personas hayan tenido acceso a llegar a esa celda con revólver y todo para atentar contra la vida de nuestros seres humanos? Queremos que el coronel se pronuncie acerca de esto, que averigüe y que por favor proteja a nuestros familiares. Cuanto y más estamos solicitando que los devuelvan para acá, para la isla. Si se les acusa de algo, sí, se les acusa, pero que los traigan acá a la isla a juzgarlos. Si tienen que pagar 10, 4, 20 años de cárcel, que lo hagan, pero aquí en la isla, porque ellos son de aquí de San Andrés, ellos no son de Barranquilla. Muchas gracias a la comunidad y a los que conocen a nuestros familiares, que saben que ellos son personas de bien. Por favor, ayúdenos a hablar en favor de ellos.